acercarlo para ver si de repente se podría llegar. Esto que te estoy mostrando es una recorrida de 500 metros que voy a hacer en la ciudad en la que yo vivo. Y esto es simplemente un poquito de lo que estás viendo. Lo que vas a ver ahora es patético. Seguí mirando conmigo, después quiero hacer una reflexión y te quiero invitar a que dejes tus comentarios aquí en este video de ciberperiodismo. Pero vení, acompáñame a ver lo que estamos haciendo. Bueno, y así puedo seguir, ¿no? Este negocio se llamaba Guapa. Cuando alguien te dice en la campaña, mira, allá veo otro cartel arriba, mira, no lo había visto. 400 metros, ¿eh? Todo lo que viste hasta ahora en 400 metros. Mirá de enfrente. A ver si ves. Ahí. La esquina completa. Se alquila. Cuando alguien te dice que vamos a estar mejor, cuando alguien te dice que vas a cambiar, te está diciendo o te hace creer que realmente vas a cambiar. Pero todo cambio para cualquier persona implica estar mejor que lo que estás. Nadie va a intentar un cambio para estar peor. La pregunta es, ¿cómo se sanciona a quienes te mienten, a quienes te engañan? Mirá, allá alcanzás a ver, enfrente, allá, allá, ahí, ahí, exactamente ahí, otro cartel. Se alquila. Un montón de sueños, como el de Guapas, como el de un montón de negocios que vistes, de gente que tenía, hay negocios desde hace muchos años. Yo vivo acá en Resistencia, te estoy mostrando lo que pasa en la ciudad en la que vivo. ¿Qué pasa cuando alguien te miente? No hay sanciones para quien no cumple con lo que promete en la campaña. Dijimos mil veces que deberían ser obligatorios los cumplimientos de las propuestas de campaña. Tiene que haber una ley para que pase eso. Hay una pizzería muy conocida que está a una cuadra acá, que se está cerrando. Yo no te estoy mintiendo ni nada por el estilo. Mirá, estamos casi en lío. Ahí hay otro negocio cerrado. Otro negocio cerrado. A ver, es impresionante. Y lo de esta esquina que vas a ver ahora es... realmente te pone... mal, mal. No voy a hablar de esto específicamente, que es un mega negocio enorme que vendía maquinarias para la construcción y demás. Mirá todas las marcas que lo patrocinaban. Chau, se fundió. Nada. Lo están desarmando ahora. Pero quiero reflexionar sobre algo. Cuando te sancionan porque sos chorro, cuando dicen que el gobierno anterior afanaba y que bueno, que son todos unos delincuentes, también esta gente, o sea, también todos esos pequeños negocios, toda esa gente que está... Mirá, a ver si... Allá hay otro, mirá, ahí en la esquina, ese, en la ventana esa, ahí hay un cartel que dice se alquila. Vení. Porque si no parece que uno hace las cosas tendenciosamente, y yo no, la verdad, yo estoy repodrido, esa es la verdad. De los mentirosos, de los corruptos, de los que son capaces de cualquier cosa para llegar al poder. Te mostré que aquella esquina tenía un cartel que se alquila, mirá. Y estamos en tiempo real, ¿eh? La primera parte edité, pero ahora te quiero hablar, por eso lo voy haciendo en tiempo real. ¿Somos todos nosotros culpables de la corrupción del gobierno anterior? Pregunto, ¿no? Mirá. ¿Somos todos culpables de lo que pasó con el gobierno anterior y nos están haciendo pagar a nosotros? ¿Los delincuentes somos nosotros? El ajuste que iba a hacer Macri lo está haciendo sobre nosotros. ¿Qué hicimos nosotros? Vos, pues yo no soy comerciante. ¿Vos qué hiciste? ¿Vos que te están fundiendo? Mirá. Y hay más, ¿eh? Hay mucho más, pero yo voy cerrando con esto. ¿Por qué nos dijeron, nos mintieron que íbamos a estar mejor, que no iban a devaluar? Yo les pido a los macristas, por favor, que me digan una sola cosa con la que haya cumplido. Una sola cosa con la que haya cumplido Macri.
Por favor, acá tienen toda la posibilidad de comentar con respeto, porque si no bloqueo a todo, porque no me importa nada de nadie, no me interesan los tarados, los enfermitos, los que solo gritan Espero 2019 o cualquiera que insulte, los K, lo que sea, nadie. Yo estoy eliminando a todos los que puedo eliminar. Pero pensemos realmente, ¿por qué nos están haciendo esto? ¿Qué es lo que hicimos como ciudadanía? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Le pusieron el voto? Yo no. Pero votaron a Macri. La mayoría de esta gente que está fundida votó a Macri. Hablé con gente de las inmobiliarias, gente empresarios que votaron a Macri. Se están fundiendo. Fundiendo. Tengo amigos empresarios, tengo amigos industriales. Yo trabajé para una industria muy importante que se abrió aquí en Chaco. Obviamente en el área de comunicación y de marketing de la empresa. Se están fundiendo. Están echando gente. Están cerrando locales. Creo que se van a quedar con tres. Estaban en distintas provincias. Se están fundiendo. Allá en la esquina hay otro local vacío. Y les dejo otra vez esta reflexión insistente hoy en el Día del Periodista, que estoy grabando este video. Tenemos que exigirles a nuestros funcionarios leyes que garanticen que lo que dicen que van a hacer, por lo menos intenten hacerlo. Porque Macri no intentó hacer nada de lo que dijo que iba a hacer en la campaña. Nada, absolutamente. Ahora, había algunas personas que sabíamos que Macri no podía hacer nada de lo que decía que iba a hacer, porque va en contra de la lógica de la ideología de Macri. Y acá estoy llegando a una pizzería famosa que me sorprendió esta mañana cuando pasé, verla así como estaba toda desarmada. Nosotros no tenemos la culpa, nosotros no somos las víctimas. O mejor dicho, no somos los culpables, ahora sí somos las víctimas de lo que está pasando. Nos están llevando a una pobreza enorme, destrozando la calidad de vida de la gente, terminando con los sueños de un montón de pequeños empresarios que habían comenzado a afianzar sus negocios y ahora se le está yendo todo a la mierda porque no hay plata, la gente no tiene para comprar absolutamente nada. Se fundió, se está fundiendo pelo pincho. Y uno me decía, y bueno, la gente no compra piletas en invierno, un macrista de esos que siempre están buscando la forma de defenderse. Entonces la pregunta que yo me hago, si pelo pincho se funde ahora porque estamos en invierno, ¿por qué no se fundió en los otros inviernos anteriores? La gente lo tiene para comer. A ver, voy a cruzar acá, vení conmigo, sobre todo si sos de resistencia. Yo lo que te invito es a vos, sea cual fuere la ciudad en la que estás viviendo, a que hagas este mismo ejercicio. Salí y mirá lo que está pasando con todos tus vecinos. Son tus vecinos. Esta es la gente que hace que tu ciudad crezca. La gente que hace que florezca la economía. Voy a cruzar. La gente que hace que florezca la economía. Mirá. Esta es una pizzería muy conocida acá de Resistencia. Bueno, mira, es en las ruinas de esta pizzería cierro esta transmisión. Y te repito, yo te mostré en tiempo real lo que pasa en la ciudad en la que vivo. Pero esto se repite y se replica a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Y parece que el gran ajuste, parece que la gran venganza recae sobre los indefensos. Y los indefensos en un país a donde la democracia no se aplica, no se vive como corresponde, los indefensos somos nosotros, somos los habitantes, los ciudadanos comunes, la gente del pueblo. Porque los que se revisten con los fueros y con toda protección judicial y con todo el dinero para pagar los mejores abogados son los hombres y las mujeres de la política. En la mayoría de los casos, inservibles. Gente que no sirve para otra cosa que no sea para hacer plata, acomodar a sus hijos, acomodar a su familia, para seguir viviendo una vida de ricos en un país de pobres, a donde la gente apenas puede comprar el pan, a donde la gente apenas puede pagar las boletas de la luz. Eso nada más, simplemente. Yo no sé si a ustedes, pero a mí me tienen todos repodrido. Repodrido. Estoy. Y a mí no me va mal, les tengo que decir, la verdad, a mí no me va mal. Pero no puedo ser ajeno al dolor de tanta gente a la que le está yendo muy, pero muy mal. Muy, pero muy mal. Decenas de amigos despedidos del trabajo. Decenas.
gente ultramacrista que me bardeaba, a mí me decía que yo era acá, que era... Yo simplemente estaba... Trato de ser... En este caso no soy imparcial, lo tengo que reconocer porque me pongo al lado de la gente que está sufriendo. Pero esta... Porque yo decía, miren lo que son las cosas, ¿no? Porque yo decía que iba a pasar esto, me decían que era acá. Y ahora la misma gente que me puteaba no sabe qué decirme, porque está pasando todo lo que les dije que iba a pasar. Y como también repito muchas veces, yo soy un pobre tipo acá del Chaco que sabía todo esto, que sabía que iba a pasar todo esto. Imagínate los periodistas cómplices, los medios de comunicación, socios o dueños o jefes de los que mandan en la Argentina, que son realmente los que mandan, la cantidad de plata que hicieron, los negocios que hicieron con toda la pobreza de la gente. Bueno, discúlpeme, estoy bastante repodrido, honestamente les tengo que decir. Salís a caminar por tu ciudad y ves como todo se está cayendo a pedazos y todo se está fundiendo. Esto es ciberperiodismo. Esta es la nueva forma de estar en contacto con ustedes, ya lo saben. Si quieren hacer lo mismo en sus ciudades, háganlo. Me pueden mandar los videos, yo los subo. Soy José Viñuela. Hago ciberperiodismo. Hago lo que quiero y digo lo que pienso y lo voy a seguir haciendo porque este es un camino de ida. Les mando un saludo a todos. Hasta chau.